Pero eso es lo que tienen que hacer para el niño. Con problemas todos. Nada más que está complicado. Lo hice hace rato y sí, para enseñarlo está más difícil. Se necesita mucho más precisión, o sea, hay que tener mucho más cuidado, se necesita más práctica. Necesitamos más práctica, entonces Vale tiene un único saedro de piececitas. ¿Cuántas piezas son? Son 10. Ahí está. 10 piezas. ¿10 cuadrados? 10 cuadrados. Sí, de hecho traje papel, nada más que cada uno tendría que cortar sus cuadraditos. Y es que lo que yo estaba pensando es, está mucho más ingenioso hacer el icosaedro de una sola pieza, pero estaba como tratando de justificar por qué valía la pena hacer modular. Y creo que tiene que ver como con cuando hacemos matemáticas, y que es más padre hacer como demostraciones de teoremas y así. Pero para poder hacer eso, primero hay que aprender a hacer la talachita. Entonces, hacer modulares es como aprender a hacer esa talachita, aprender a hacer los topes. Entonces, o sea, los diagramas sí están en la página. Sí. Entonces, el quien se quiera quitar el icosaedro, pues si tiene dudas cuando lo empieza a doblar, pues supongo que YouTube me dice, ¿no? Y si no, está el modelo. ¿Qué? ¿Se sabe el nombre?
profe Guisma. Cuando ya están todos listos, nos dicen. En el equipo, por favor, hagan dos, por favor, para que. O sea, como pegamos dos por equipo. No importa qué lado, no importa qué lado, escojan todo así, lo guío, salga muy loco. ¿Me prestan la esa cosa que corta? Una tarjetita. Entonces primero se dobla la mitad, como ya está. No, 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 van a tener 9 cuadritos más para hacer el mismo paso que tenemos. Pero no tenemos miedo, ¿no? Ya les voy explicando el diagrama para que. Y ahorita les vamos a explicar también la simbología para que cuando quieran hacerlo ustedes solos en sus casas, sepan leer los diagramas. Eso es importante también, sepan qué significa cada flechita. No es lo mismo la línea punteada así, como les explicamos en la conferencia, si se acuerdan o si fueron. Esto significa una cosa y esto significa otra. Sí, este doblez se le llama valle. Entonces, si está marcado de esta manera, quiere decir que es hacia adelante. Pero si está marcado de esta manera, quiere decir que el doblez es hacia atrás. No te des cuenta, solo estos dobleces, valle y monte, no necesitas más para aprender. ¿Hablamos así ya? Sí, a la mitad. ¿Todos? No. No, a ver, primero hagan. Hagan uno primero y el primero van a decir más o menos ya me lo sé, el segundo ya y ya el noveno ya. Y el tercero. Y es que cinco piezas, o sea, pero ahorita les explicamos. O sea, miren, o sea, van a tener piecitas de este estilo. ¿Vale? Entonces, con 10 de estas, son iguales. Van a el primer paso es doblarlo y desdoblarlo. El siguiente es como lo que se hizo en el tetraedro, que llevas esta esquina a la mitad de la hoja, pero teniendo la restricción de que tiene que pasar por la otra esquina. De hecho, si se fijan, o sea, los dobleces bases son los mismos que lo que hicimos con el tetraedro, porque lo que queremos hacer son triángulos equiláteros y la manera de construirlos es la misma. Nada más tiene que tener una base. Esa es como la base y ya después nada más. Ya, yo no, no tienes que hacer eso. No, pero eso los. Muy bien, entonces para las 10, lo que se iban a hacer. O sea, lo cortemos. Estos pasos son los mismos para hacer las 10. Sí, entonces, para ilustrarlo mejor, ya que lo doblamos a la mitad, tomamos esta esquina y llevamos aquí con nuestro dedo, lo mantenemos presionado. Entonces vamos a tener como que esta movilidad. Lo que hay que hacer es ponerla justo a la mitad y doblamos todo, entonces vamos a tener este dibujito. Pues, ya que estén en este dibujito, llevan esta puntita a esta punta, que es esta. Okay. Y van a tener este dibujito. También es bueno ir viendo los diagramas porque así uno puede ir revisando si el modelo que tienes en tus manos se parece a lo que.
que hay en el diagrama. Entonces así puedes ir sondeando y vas bien y si ya te equivocaste. Ahí me debería quedar una diagonal chingona. Qué bueno que tiene que quedar así. Todo lo que tiene que quedar así. Ya digo, pasa una diagonal. No, no tiene que quedar así. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? No, no. Gracias.
así como que... ¿Ahora está viendo bien? Como ¿Cuánto lleva?
Sean colineales.
¿Sí? Sí. A ver, ¿qué están? Ahora, van a hacer lo mismo para esta pequeña solapita. La van a llevar a la marca que ya tienen aquí, que es esta. De esta manera. Aquí. Y luego un padre. Nunca viste su nunca viste cositas. Era una señora que hacía la Navidad. Se le decían cositas. Ah, mi abuela. A ver, ya que están aquí. Sí. Ya les esperamos. Esta. Muy bien. Voy a volver a repetir. Doblamos abajo. La esquina superior derecha. La esquina superior izquierda. Un superior hacia arriba. ¿Otra vez lo desdoblamos? A ver, estoy repitiendo todo. Yo tengo esta. Abajo, esta parte. Doblo. Aquí yo salgo otra vez a la sectriz. Y ya que tengo esto, vuelvo solamente a marcar lo que también ya estaba marcado. Miramos solamente el pasado. Y ya, es lo único que tienen que hacer. Tienen que ser 5 de estas. Exactamente. Voy a volver a repetir todo. Gracias. Tienen que doblarlo exactamente así porque si no se van a confundir, son 5 y 5. Y si no lo doblan exactamente como dice, no vamos a poner un video. O sea, de hecho, igual entonces, si todavía no han elegido bien cuáles van a ser los colores de qué, les sugiero que, o sea, si los colores de una orientación los hagan de un color, sí, y los de la otra orientación los hagan de otro color diferente para que sea más fácil entenderse. Gracias. Todavía está a tiempo de elegir. Ok, entonces tengo la esquina superior derecha y voy a doblarla hacia abajo por las marcas que ya están. Tengo este. ¿Sí? ¿Alguien no? Ya. La esquina inferior izquierda la subo por el doblez que ya estaba marcado de esta manera. Claramente. ¿Sí? Sí. Muy bien. Esta esquina que tengo acá la voy a doblar hacia abajo haciendo que este borde coincida con este borde. Ya que tienen las 5 pies. Ahora, tengo una marca que es esta. Es esta. Voy a llevar este borde a esta marca de esta manera. ¿Sí? No, no importa que quede ese cachito así. Ah, tiene que quedar un cachito, exacto. Hay un cachito pequeñito que queda. Ahora, nada más vuelven a marcar. Si voltean el papel, volteenlo, van a ver triángulos, van a ver estas marcas. Vuelvan a marcar otra vez para recordar que es así al consejo. Entonces van a ser 5 de estas. Entonces, ya que tengan las 5, no las junten con estas porque se pueden confundir para unir. Pero las otras 5 va a ser lo mismo, nada más que arriba. De hecho, es interesante. Ahorita lo van a ver en el diagrama. Se ve padre porque es justo el reflejado. O sea, todo lo que aquí doblaron del lado derecho, aquí lo van a doblar del lado izquierdo, pero es exactamente lo mismo. Gracias.
no te ya. ¿Si sobra mucho aquí, es malo? No, se tiene que abrir ahí. Ahí tiene que haber un pequeño borde. ¿Uno? Ahora lo veo por la pues ya.
Entonces están todos doblando. Entonces vean, miren, aquí hay otra pieza, por si quieren ver cómo se va.
Pero ¿de qué lado me hiciste, ¿vale? Desde. Imaginen que empecé con esta. No es un libro que tú. Luego de esa le pusimos una de estas. Sí. Y esta es una pieza como esta. Y se pone acá. Ahora otra vez. Fíjate, muy fuerte. Esta es una de estas. Sí. Esta es una de estas. Ya. Se ensamblan así. ¿No? ¿Vale? Pues ya queda así. Ahora agarramos esta, que también es como estas y como la primera. Y va acá. ¿Cuál es? Y entonces tiene que ir quedando como un zigzag. ¿Cuál es la otra? Pero lo que les estábamos diciendo es que para ensamblar, quizás sí es conveniente que tengan algún tipo de pegamento. A ver, ¿quién necesitaba ayuda? Ya casi. Ah, bien. Es que no, traten de ensamblarlo antes de tiempo. Primero ensamblen todas. Porque es así como sale. Porque si no es fácil confundirse. A ver, ya, tengo tres nada más. Ajá. Es que es más fácil hasta para mí verlo. Sí. O sea, porque yo no sé cuál es cuál. O sea, no es tan fácil ver si era. Por eso, o sea, la autora que digo. Esta es una pequeña sola. Entonces, con los tengo con la izquierda. Pero es ahí cuando sí, la verdad, conviene tener primero. Pero ya que tienen las piezas así, entonces esta le va a caer y ya después nada más hay que cerrar esto. Yo creo que no. Ya no hay print. Pero para la próxima traigo una. Sí, la verdad no pensé que fuera a ser difícil pegarlas un poquito. Ya conseguí una ampliación del tiempo. ¿Alguien tiene pegamento? ¿Ya acabamos? ¿Ya acabaron? Ajá, es que sí se necesita. ¿Tiene print? ¿Alguien necesita pegamento? Porque yo también ensamblé todos, pero sí, es que para mí, ¿verdad? Es que sí se puede ensamblar sin print, pero es más difícil porque hay que ir armando como estaban tratando de hacerlo ustedes. ¿Sí ves? Ir ensamblando como... Pues está bien, ya respondo. Solo necesitamos print. Ya se los mandé por correo esta mañana. Siempre ya me mandé. Pero ya está, y de hecho el libro está bien bonito, mire. No, se va a dar cuenta que no era nada. La otra opción es que hagan el que hice. Ah, no, y de hecho se llama Estimiento Origami. Oh, ya. No, pero la se tiene que ver la práctica. De hecho, este es el que le iba a mandar, pero primero quería encontrar el que se llama. Ahorita si llegan al paso 15, digo más. Sí, estas son las piezas. Sí, te dejan. Bueno, ¿esquinas?
Pero si te subiendo a uno y gris, porque se me hace que te está quedando un chico. Sí, es así. Pero... No, yo me he perdido. Listo. ¿Ya mires? Va a salir en el video mi voz siguiendo de súplicas que me ayude. ¿Está grabando? Sí, sí. Va a salir en el video. Por favor, profe, ayúdeme, se lo estoy pidiendo. Me cago en profesor, ¿puede venir a ayudar? ¿Por qué no quiere ayudarme, profesor? ¿Qué mala onda, profesor? Déjale hablar de tu profesor. Ya, a la hora de estar unidos, tiene que ser uno de un lado y otro de otro. Si no, no se va a hacer. ¿Vale, si no puedes? ¿Puedes que me pares? Sí, por favor. Es que un profe que no me quiere ayudar. Orientación profesional. Orientación psicológica. También. Aquí, pero aquí está, oh Dios, o sea, es una cosa ego, puede caer en cualquier momento. Es que necesitamos free definitivamente, o sea, si se dieron cuenta, hacerlos modular fue muy fácil, pero unirlos es difícil. Y para el otro nada más necesitan un cuadrado. No, bueno, ahí está, ya se ve mejor. Y así los van imponiendo todos, ¿eh? Pero... Gracias, Juan.